Se está haciendo notar que hay un incremento de violencia en las familias y se da por el tiempo de pasar juntos en los hogares, por la convivencia, afirma el psicólogo Eric Danilo Reyes. A pesar de que ahorita no tenemos datos precisos acerca de, del comportamiento, del aumento de la violencia, sí se sabe que hay, se está evidenciando en el día a día. Esto se da por el tiempo que estamos pasando juntos. Recuerda que la parte más compleja, sobre todo en el ámbito de la pareja, es la convivencia. Y no podemos perder de vista ese asunto, que es en la convivencia donde se dan los mayores roces, todos los días, a toda hora, estando juntos. Entonces eso es normal. El problema no es, digamos, que las parejas tengan diferencias, yo quiero dejar claro eso. El problema es que no sepan resolver conflictos, que no tengan herramientas para enfrentar situaciones difíciles, para lograr resolver problemas. Creo que es el desafío más grande. Ahora, como mencionábamos, como hemos mencionado en otras ocasiones, es muy importante que sepamos que la violencia no es algo que solo se presenta en el ámbito del hombre hacia la mujer, digamos que es la más conocida, que estadísticamente hablando hay más registros de hombres violentando hacia las mujeres, pero no es la única. También obviamente hay casos en el que la mujer violenta al hombre. Reyes dijo que hay un fenómeno que casi no se habla, como es el caso de la violencia de mujer hacia la mujer. Es decir, una hija que violenta a su madre, solo lo habla desde el término de los roles, el rol de la madre, el rol de la hija, pero es una mujer violentando a una mujer. Entonces, digamos, todos los aspectos relacionados a la violencia en cualquiera de sus expresiones, nosotros tenemos que combatir la violencia. No podemos... aunque nuestra sociedad lo está normalizando, no podemos nosotros entregarnos, decir, bueno, ni modo, esta es la nueva cultura en la que vivimos y el que me pega, le pego. Tenemos que tratar de ser inteligentes a nivel emocional y a nivel psicológico para enfrentar estas situaciones que vienen haciendo sufrir, ¿me entiende?, a nuestras familias. En muchas maneras, los niños están sufriendo con cada golpe. Cada niño, en el corazón de cada niño se siembra la semilla de la inseguridad, la semilla del temor, de la incertidumbre. Eso crea un dolor que es difícil de manejar para el niño en el resto de su vida. No es un asunto que tiene que ver con el hoy, con el dolor que le genera hoy, que ya es bastante. Pero es muy importante no perder de vista que además de ese dolor que le provoca, pues además le provoca, digamos, un daño para el resto de su vida, además de que le deja un ejemplo, porque la violencia es algo que nosotros aprendemos. Noticias 12, Darlene Téllez.